Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Cultura Geek PR. Yo soy Stan, yo soy Inara, yo soy Diana, yo soy Fernando. Y hoy vamos a tener otro unboxing más de ¡Lucrate! ¿Esa qué es Lucrate? Es una caja de suscripción que contiene muchas cosas geek. ¿Y cada cuánto te llega a tu casa? Cada mes te llega a tu casa. Muy bien. Por 20 dólares mensuales. Por 20 dólares mensuales. Bueno, ahora va a subir a 22. Así que subió un poquito, esta es la última de 20. Con el nuevo año, ¿verdad? 2017 empieza a 22. Son dos pesitos más, pero de todos modos sigue siendo. Es mucho valor todas las cosas que trae, ¿verdad? Así que este es el Loot Crate de diciembre. ¿Quieres ver qué trae? ¡Sí! A ver, vamos a verlo. Ok. Vamos a ver. Oh my goodness. Oh, nice. Ah, vaya, gracias. Déjame ver lo que hay aquí. ¿Qué es eso? Holy crap. Ah, eso es de. Eso es de Mr. Robot. Mr. Oh, sí. Ah, qué brutal. Esto es tan lindo. Es Mr. Robot. Una serie que dan en WG. ¿WG? No me acuerdo de qué canal es. No, WG. Es una serie de un muchacho que hackea computadora. Super. La serie está muy buena. Pero ¿Es un robot? No, es que ese es el nickname de... Esto me gustó. Nice. Nice. Yo siento que hay una máscara de eso. Esto parece la máscara, me parece la de Before Vendetta, más o menos, pero no es la misma. ¿Verdad? Sí. Mr. Robot, tremenda serie, la recomiendo. Muy buena, muy buena. ¿Y quién después? ¿Quién ahora? Pero... Ya, sacaste este. Ah, ok. ¿Qué es? Un pop. ¿Un pop? De Assassin's Creed. De Assassin's Creed, vamos a verlo. Y no sé por qué. Esto es de la película de Assassin's Creed, parece. Ah, sí. O de la serie. Parece la película porque la ropa marrón no la he visto todavía, así que no sé todavía, pero. Sácala. Este es Aguilar. Crouching. Está en el Gotao. Y esto, como todos los Loot Crate, los pops que salen en la caja son exclusivos de Loot Crate, no los puedes conseguir en ningún sitio, en Idida. Está como enredadito. Sí, está como que ahí, ajá, crouching. Como sneaking, como sneaky. Y esto es un asesino, mira, tiene que gufiar el detalle, el dedito que le falta, porque ellos sacan el cuchillo por ahí. Qué nítido está esto. Es un dedo. Yep. Así que... Ahí está, bien chévere. Otro pop más para la colección, exclusivo de Loot Crate. Excelente. Yo quiero ser Crate. Está bien. ¿Son mismos? Eso es lo que pesa, ¿no? Ah, es lo que pasa. Ok. Es un librito. Para ¿un libro que dice? Figure Fantasy. The Pop Culture Photography of the New Pop. ¡Ah! ¡Harry! Como cool. Un picture book. Como un picture book, pero con figuras, ¿sabes? Las fotos son de figuras. Oh, mira, es con figuras de acción, action figures en diferentes poses. Mira, viene con una cartita. Vamos primero a ver el librito. Qué chévere. Vamos a ver. Tiene muñequitos en diferentes poses, como si estuvieran en acción. En la portada tiene ayuda, Vader. Mira qué cool. Todos son imágenes hechas por un fotógrafo. Le estoy en tu cuerpo. Limpiando el patio de la casa, que cool. Mira este video. Un snowtrooper limpiando el carro. Mareando. Mira a Harley Quinn tomando un selfie en el baño. Nice. Superman Clark Kent. Está bien chévere esto, este librito. Figure Fantasy, The Pop Culture Photography of Daniel Picard. Y tiene, ¿verdad? Un todas las fotos son diferentes figuras en diferentes poses. Está bien chévere. Qué chévere, es la que está bien interesante. ¿Quién va siguiente? Ah, me toca a mí. El pin es que el Revolution. Revolution es el tema. El pin es de Assassin's Creed. Y el logo de Assassin's Creed. El pin es de Assassin's Creed. Y este pin está bien chulo porque no es como los anteriores. Es como más, como si fuera un emblem de... Sí, está, este parece como, el logo de Star Trek. Está bien, no, no, este es el logo de Assassin's Creed. Es de la... No, pero la forma en que está, como la otra vez que vino de Star Trek, es como el logo que tiene la camisa. Ah, sí, también. Ok, me toca a mí. Te toca. Esto es un parcho de Firefly, una de mis series favoritas. Como el de año pasado. Y es un parcho de los Independents, los Browncoats, que son los que era el Captain Reynolds, era de los Independents. Y este es el parcho
¿verdad? La insignia del, del... Es como el del año pasado que vino con un parcho. Sí. Uh-huh, sí. Es verdad. Así que bien chévere, Firefly es una de las mejores series de sci-fi, en mi opinión. La extrañamos. ¿Qué falta? Por supuesto. En la revista. Distinta, que trae todo lo que, ¿verdad? De lo que trata, de lo que viene el Loot Crate. En el Loot Crate. Pues mira, ahí tenemos un código de $25, promo card. Que viene con el libro. Ay, $25 off para un sideshow. Para una figura en Sideshow Collective, ¿sabes? Sí, sideshow.com. Hay que verla, hay que entrar a la página para ver para qué sirve el código. Y puede también ser, una flipper inside out. Son $25 menos. Ah, las figuras de Sideshow son estas figuras que son bien detalladas, que son bastante altas en precio. Que $25 pues, son, es un buen descuento para aprovecharle una figurita. Entonces, ¿qué nos queda? ¿La cajita, Sabina? Sí. Vamos a ver, dice Flip Me. No. No dice Flip Me, yo creo que esta no se ve. Bueno, a lo mejor se mira, pero no, es como la del mes pasado, que es como bien sencillita. ¿Verdad? Pues mira, es como una iglesia, una catedral o algo, aquí está la puerta. Sí. Y quizás podemos poner el Assassin aquí esperando a que venga alguien. A que venga su víctima. Más o menos. Más o menos, sí. Bueno, pues esto fue lo que trajo el Loot Crate el mes de diciembre, el tema fue Revolution. Elsan, ¿qué fue lo más que te gustó? El libro. El libro está poniendo, ¿verdad? Sí. ¿Y nada? El libro. ¿También? Uh-huh. Ok. Te pues fíjate, yo soy fan de los pops, pero me estuvo bien curioso el libro. Ah, tres años el libro. El libro me gustó, el pop me gustó, pero lo más que me gustó fue la camisa. De verdad que Mr. Robot, tremenda serie. Y esto es algo que no todo el mundo tiene por ahí. Sí. So, de verdad que estoy loco por ponérmela allá. Está bien hecha. Pero el pop se ve gufiado, es un pop diferente. Sí. Y el libro está bien curioso. Le falta así bien. Que, medio sencillo el look de este mes. Pero, sí. Pero bueno, me gustó. Sí, todo es sencillito, pero fue por yo creo que el libro. El libro, sí, se llevó la mayoría. Sí, posiblemente para el del libro pues sea más. Sí, porque también pesa más. Uh-huh. Bueno, déjenos saber en los comentarios abajo qué fue lo más que le gustó de este look. El libro, la pichera, la pop, lo que sea. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y nuestra página de internet culturaipr.com. Dale subscribe a nuestro canal, danos like, comparte este video si te gustó y recuerda seguir pendiente de nuestro canal para más videos de unboxings y de reviews y todas las cosas de nuestra cultura geek. Así que yo soy Fernan. Yo soy Diana. Yo soy Elsan. Yo soy Inara. Nos vemos en la próxima. Bye. Hasta la próxima.